Vaya, vaya, parece que no estás tan meco como yo creía. Llegaste al final e incluso pudiste derrotar a King Dice. Pero veo que tienes mis billetes, así que ¿por qué no me los das si te unes a mi banda? Sobres, culo. Ya dijiste, perro, te voy a tronar ese. Te voy a tronar ese. La primera vez que me enfrenté a él fue algo así. Pero en fin, basta de sufrimiento y vamos con el comentario de este jefe. Es que la verdad no sé qué hacía con estos jefes, no sé si los analizaba, si les decía qué tan difíciles o fáciles eran, no sé qué les decía, la verdad. Así que vamos a empezar con el típico comentario que hago sobre los jefes. Sé que en el video anterior, cuando hice el video de King Dice, pues dije que el dado lo hacía ver como el jefe más asqueroso y grande, poderoso del mundo, ¿no? Pero si se nota en el video, mi voz es muy calmada, es muy callada, porque en ese preciso momento había terminado con él, y después de muchos intentos, la verdad que estaba agobiado. Pero por ahí hubo un sub que me dijo que no entendía cómo yo me tardé tanto, que él se lo pasó en 30 minutos, todo el juego, o sea, así el pro master. Bueno, compañero, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy tan bueno como tú, hombre, ¿sabes? Entonces, la verdad es que el dado sí es difícil. Una vez que, pues, vas practicando, güey, como en todo, pues, la verdad que el dado se vuelve un paso por el parque y se vuelve hasta eso, un desafío. Pero sí que al principio, vamos, al principio el dado es un desgraciado, déjame te digo. Sin duda alguna, yo ya esperaba cualquier cosa después del dado. Dije, el diablo igual iba a ser el puto destructor del universo. Y bueno, de primeras, cuando entras al jefe, él pues te dice eso de vaya, vaya, estás aquí, y si tienes tus contratos para que te unas a mi equipo, algo así, ¿no? Le propone dos cosas, o que te unas a su equipo, o que pues no te unas y te rebeles y lo mates, ¿no? Te pone no o yes. Si le pones no, peleas contra él y pues básicamente ganas, ¿no? Si le pones que sí, el diablo te engaña y te quedas con él, o sea, tus almas, o sea, las almas de Cuphead y Mokman se quedan con el diablo y pues vales verga, ¿no? Se acaba ahí el juego, ¿sabes? Es como que el final mal. Seguido de eso empezamos con el diablo. El diablo, wow, es uno de los jefes más impresionantes que más impresión me dio. Porque yo decía, güey, es que el dado a mí me causaba mucho temor, me causaba imponencia y todo eso. Pero después de ver al diablo, pues la verdad que fue como, wow. Aún así, yo creo que hay otros jefes que aún así tienen bastante poder. Pero creo que sí, el diablo y King Dice creo que están en el límite de los jefes más poderosos de Cuphead. El diablo, bueno, el diablo tiene tres etapas, se podría decir. La primera es donde está ahí sentado, te lanza diversos ataques. El primero, y que es el más castroso y que tienes que ser preciso, o sea, tienes que ser muy preciso, es cuando se transforma como en la cabra esa y te aplasta con las manos. Ahí tienes que ser muy preciso porque tienes que calcular en el momento en que te va a aplastar para dar un salto y así que no te haga daño, porque varias veces me pasó que brincas pero no le atinas y te haces daño, o tardas mucho en brincar y aún así te hace daño. Eso es muy jodido eso de la cabra. Consejo para pasar esa parte: yo lo que hacía era ponerme el poder de los tres disparos, así como la metralleta que es, y su ataque especial es que lanzas como unos picos, ¿no? Alrededor. Entonces tú, en el momento que venga la cabra, tú saltas, sueltas los picos y te mantienes un poco de tiempo en el aire para que así te dé tiempo y que no te hagas daño. Esa es la táctica que yo agarré, porque la verdad, andármela jugando, de andar brincando en las patas, la verdad que es demasiado para mí. También me puse 4 vidas porque ya no podía más. Yo siento que para el diablo necesitas tener vidas de repuesto, porque si no tienes vidas de repuesto estás jodido, al menos yo creo. Y si tienes unos reflejos de la hostia, pues no te vas a preocupar, pero yo estaba jodida, demasiado jodido, así que necesitaba esas vidas. El primer ataque, como digo, es el de las patas de la cabra. El segundo ataque se podría decir que es el que agarra su cabeza, la saca y es como que una araña que te cae desde el techo. Eso está muy fácil, la verdad. Después es como que se transforma en un dragón y te sale de o derecha o izquierda. La razón para esquivar eso pues es yéndote hasta el extremo del nivel para que así no te alcance. Un extra aquí que es algo muy castroso y de lo cual tienes que estar muy pendiente es un pinche diablillo que te sale por ahí. A veces sale por la izquierda, a veces por la derecha, pero te sale siempre. Te sale siempre y es súper castroso porque a veces no lo ves y te ataca y pues te baja una vida, o a veces te sale desde un extremo del mapa y tú estabas hasta allá y no te da tiempo de brincar o de matarlo. Es horrible simplemente. No tan horrible, ok, pero sí es castroso el pinche diablillo ese. El tercer ataque, bueno, sí, el tercer ataque, pero está dividido en tres partes que son, que invoca como unas bolitas de poder, unas que son unas bolas que rebotan, otras que son unas bolas teledirigidas que van hacia ti, depende de donde estés, y las últimas, que es la que más me caga, que son una rueda de fuego. Cada una de estas tiene un parry, pues para que vayas coleccionando las cartas y pues tengas el bonus del final del nivel y todo eso, pero me caga mucho ese pinche ataque, de verdad, lo odio. Bueno, creo que esos en sí, los tres ataques que te lanza el diablo, son ataques sencillos, pero que la verdad tienes que tener mucha coordinación para que no te toque ninguno. Después de eso pasamos a la segunda fase, que está muy cool como pasamos a la segunda fase, porque literalmente el diablo se quita la piel y se va al infierno, literalmente. Entonces como qué bizarro. Bajas y te encuentras con la cabeza del diablo en toda su pinche hermosura, ¿no? O sea, está enorme el cabrón. Aquí vemos que tenemos una plataforma de piedras. En estas piedras van cayendo fichas de casino, y también te va invocando el diablo unas hachas con las cuales pues las esquivas. La verdad que es muy fácil esquivar esas hachas, solamente es cuestión de seguir un patrón. Es lo que me gusta de Cuphead, que como que tiene este estilo de los juegos clásicos en los cuales tenías que aprender los patrones de los enemigos, los patrones de los niveles. Una vez aprendiéndote el patrón de cada ataque, te la suda cualquier jefe, ¿no? Aún así yo no soy tan pro, entonces sí me costó un poco al principio. Ya después lo dominaba un poco más, pero aún así nadie me jacta de que me ponga nervioso en medio del nivel y empieza a perder vidas como nada, ¿no? Como dinero en un casino, vaya. Después de esas hachas te lanza unas bombas que son parry, afortunadamente, y que no te hacen daño si no les pegas. Eso es bueno. O lo malo es que hace una explosión, algo grande, entonces a veces una rayita te toca y te ataca y te quita una vida, pero la verdad que está chido porque no te hacen daño las bombas y pues pegarle con el parry es muy fácil. Después de eso, el mismo son los únicos ataques que hace en ese momento. Una vez que él como que se enoja, baja un poco más y ahora combina unos demonios gordos que te pone de cada lado, que te lanzan cráneos, y después arriba están como unos pequeños diablitos que dan cosas giratorias y te van y te atacan. Estos diablitos se pueden matar fácilmente, a la vez que también se pueden matar muy fácil a los demonios gordos. Yo recomiendo que mates al primer demonio gordo que tengas, depende de qué lado estés. Después trates de matar a algunos demonios de la parte de arriba, y después por último mates al último demonio gordo que está del lado derecho o de cualquier lado que haya dejado, ¿ok? Son muy fáciles de matar. Para este punto igual y te lanzó una calavera, pero pues güey, la tienes que esquivar sí o sí, fácilmente. Una vez pasada esa fase, la fase que llega es muy estresante, ¿ok? Solamente llegué una vez a esa fase y fue la vez que le gané, ¿ok? No pasé más por esa fase, fue la única y la primera y única vez que pasé por ahí. Y es como de, güey, no sé cómo carajo sobreviví a eso, ¿ok? Solamente tienes una plataforma, ¿ok? Te quita las otras, el muy cabrón, una plataforma. Seguido de que en la única plataforma que tienes, el muy desgraciado sigue aventándote fichas de casino. Te das cuenta que tienes que esquivar esa ficha brincando a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Haciendo un tipo de hélice para volver a caer en la plataforma, cuidando que no te vaya a caer alguna lágrima del lado izquierdo o derecho, porque si te cae alguna ya te jodes. Y más que yo tenía una mísera vida, una puta vida, ¿ok? Tenía una maldita vida. No sé cómo lo logré, estaba al límite, estaba a punto de suicidarme, pero gracias a que lo pude matar, pues no pasó, ¿verdad? Sigo aquí, si no, no estaría haciendo este video. Eso es básicamente todo lo que hace el jefe en cuanto a dificultad. Al principio la verdad que sí es algo difícil. Una vez, como digo, practicando y aprendiendo los patrones, vas muy bien, y buscando también la forma más cómoda que tengas para jugar. El siguiente, el diseño del jefe me gustó mucho, me gustaron mucho las transiciones, están muy locas, están muy dignas de que es el diablo, están obvias de que es el diablo, y también creo que muestra un poco del poder que tiene el jefe final, que es él. Y pues me gustó bastante la ambientación también, que bueno, es en el infierno, ¿no? Una parte es en el infierno, la otra parte es como que en su castillo. Está muy cool, está muy chévere, me gusta mucho los dos tipos de finales, como digo, el final bueno, el final malo. Y ya, al final, pues terminas de matarlo y Cuphead y Mokman les dan pues los contratos de alma a todos, ¿ok? Creo que los queman o se los regalan, no me acuerdo. Pero el chiste es de que los libran de las manos del diablo a todos los jefes y que a todos son amiguitos. Y Mokman y Cuphead ahora son como que los héroes, ¿no? De su mundo. Entonces está muy bonito, tiene un final feliz, un final muy cool. Y pues nada, muchas gracias a todos los que hayan seguido esta serie, a los que hayan seguido esta sección. Me tardé bastante en acabarla, pero pues nada, fue algo muy bonito. Me gusta que haya acabado algo en este canal, que siempre lo dejo a medias, y por fin acabé. Esta es la segunda cosa que acabo, si no mal recuerdo. Entonces, pues nada, gracias por verla, gracias por haberla seguido. Like, suscríbanse, comparte el video para que más gente lo vea. Y gracias a Charlie Anthony, su canal en la descripción, por haberme hecho las transiciones, el intro y pues eso, ¿no? Así que muchas gracias, su canal en la descripción. Fui tan, te he dicho, cuídense mucho. Bye, bye.